Hola, ¿cómo están? Hoy les traje un video de una guerra entre estas dos máscaras de pestaña que nunca se las presenté cuando me las compré, pero las estuve probando y me gustan las dos, pero vamos a ver cuál es mejor, o sea, con cuál nos deja mejor las pestañas. Bueno, obviamente en mi caso, ¿no? Me compré esta, una es de Maybelline y la otra es de Rimmel London. La de Maybelline es la Classic Volumen Express, que la verdad que sí, a mí me encanta cómo me dejan, igual me gustan las dos, ¿no? Y esta es la Wonderful, es máscara con argán. Y es como lo que promete es como dejarlas más sanas y esa prueba de agua, esta no es la prueba de agua. Pero lo que vamos a ver es cómo nos queda. Bueno, yo estoy a cara lavada, así que ahora voy a... Disculpen el ruido de fondo, están trabajando ahí, está sonando un motor, no sé qué, pero no puedo evitarlo, así que bueno, disculpen el sonido. Lo que vamos a empezar a hacer es arquearnos las pestañas, a ver cómo resulta. Y bueno, primero me voy a arquear un poquito las pestañas. Me voy a acercar un poco más para que vean bien la comparación. Bueno, vamos a empezar con la de Maybelline. El cepillito es así, finito. Ahí se ve, creo. Ahí. Y vamos a probar a ver cómo queda. Voy a agarrar este espejito más chiquito para ver más de cerca. Esta lo que prometía es volumen. Bueno, mi estilo de pestaña parece como que lo tiro para abajo, pero... Bueno, hay una diferencia entre un ojo y el otro. Este sin maquillaje y este con esto. Queda así. Voy a ponerme en las pestañas también inferiores para que marquemos bien la diferencia con el otro ojo. Y ahora vamos a ver qué nos queda con la de Rimmel. El cepillito de esta es así. Bien como más gordito, más grueso. Pero también es finito, ¿no? Es como que viene fino y después gordito. Esa es la diferencia entre una y la otra. Lo que sí, la consistencia es como más líquida, parece, porque dice que tiene argán. Así que vamos a ver la diferencia. Sinceramente, esto me parece realmente más natural. Y... pero si es como para salir y eso, me parece que me gusta más esta porque me dejó bien grande y sí, hizo como más volumen. No sé a ustedes cuál les gustó más, pero yo siento que esta me la separó, pero tampoco son como tan negras. Y esta sí la separó, pero la dejó un poquito más gordas y como que se notan más. Yo también me puse de abajo y tanto no se nota. Voy a probar de hacerme dos capas con cada una, a ver si realmente se nota la diferencia. Me voy a hacer con este en el ojo derecho, como estoy haciéndolo. La verdad que este me encantó. Y en el ojo izquierdo vamos a darle una chance más a esta. Bueno, ahora estoy en una encrucijada porque con la segunda capa de el de Rimmel me gusta mucho más. Dejo como abiertas y bien para arriba. No sé si se puede ver bien, pero la verdad es que me gusta más esta ahora. Esta ya se hizo como medio grumitos ahí y esta no.
Está perfecta. No sé, en mi opinión me parece que me gusta más la de Rimmel London esta. Pero si uso una capa sola, así que estoy apurada, yo creo que esta me gusta. No sé, digan su opinión, a ver cuál les gustó, cuál creen que gana de estas dos máscaras. Y déjenme en abajo si uno, la de Maybelline, que es la de este ojo, o dos, la de Rimmel, que es la de este ojo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo videito. Acuérdense que me pueden agregar en mis redes sociales, que siempre se lo digo, que se lo dejo por acá. Y bueno, un besito.